Estamos con Mariana Ávila, jefa de UDAI ANSES San Miguel. Mariana, ¿de qué se trata el acto del día de hoy? Hoy es un día muy especial, como siempre me toca estar dando buenas noticias. Es una medida más de inclusión, la entrega de computadoras, de netbook en la escuela secundaria 20 de San Miguel. Es la tercera escuela que a nivel nacional está entregando en este ciclo educativo 2015 y estamos entregando 63 máquinas a los chicos que ingresaron en primer año. Esto quiero destacar a la labor de su directora, la señora Azucena, que trabajó muchísimo junto con Educación y ANSES para que esto hoy se pudiera concretar, porque lo ideal y lo indispensable es que los chicos sean beneficiados y tengan la herramienta de trabajo como lo es la netbook en este comienzo de clases, ya que gracias que por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y nuestro director ejecutivo Diego Bossio han comenzado las clases como corresponde, con un acuerdo gremial y demás. No podíamos estar ausente el ANSES también acompañando a este nuevo ciclo. ¿Cuál es la recepción de los directivos de la escuela? ¿Están contentos, alegres, sorprendidos? Felices. En realidad lo que más nos sorprende es ver la cara de los chicos viendo las notebooks. Ustedes ya lo van a ver, lo van a apreciar, trabajando con ellas, porque la verdad que ellos es un libro electrónico que yo les siempre lo pongo como ejemplo, que es una puerta hacia el futuro, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades para quienes menos tienen. Con lo cual, eso no es menor para que cuando salgan del secundario en búsqueda de un empleo tengan las mismas condiciones que cualquier chico que vaya a cualquier establecimiento educativo. Vamos a ser breves porque el centro de atención hoy son nuestros alumnos de primero y sus computadoras que están ansiosos por recibirla. Entonces, simplemente las palabras van en agradecimiento a todas las autoridades que nos acompañan en este proceso, a todos los que hicieron posible que sea una de las primeras escuelas que reciben las NET en esta fecha, este ciclo lectivo 2015. Fuimos pasando por un proceso en donde cuando comenzamos era más difícil y cada vez se nos hace más fácil. Hoy tenemos la importante herramienta de las NET en nuestro poder. Les vamos a pedir a los chicos que las utilicen, que puedan jugar en los momentos de ocio, pero que no las carguen de juegos porque lo fundamental es el estudio y que la incorporen en las aulas, tanto profesores como alumnos, que no tengan miedo de utilizarlas y que lo hagan de una manera para que cuando lleguen a sexto podamos decir la NET es tuya y te la mereciste por todo el esfuerzo en el estudio. Muchas gracias a todos y vamos a hacer lo que corresponde, que es la entrega. Muy buenos días a todos. Chicos, también quiero ser breve, pero quiero que sepan ustedes que en representación del ANSES, hoy a mí me toca ser protagonista y dar esta noticia, pero que para que ustedes tengan la máquina en el día de hoy, hemos trabajado muchas distintas organizaciones, como Educación, como los chicos militantes que han venido a las escuelas a registrar a ustedes para saber si tenían huiles o no. Desde la oficina de ANSES, ustedes saben que la directora de ustedes estuvo el viernes hasta las 8 de la noche junto a su colaboradora, y Laura Picayo, que es de Educación, trabajando en la oficina de ANSES para que ustedes hoy estén recibiendo estas computadoras. Así que quiero un fuerte aplauso para ella, porque hizo un esfuerzo enorme. Y todas las organizaciones trabajamos en conjunto para que ustedes hoy estén recibiendo estas máquinas. Como bien decían, son la tercera o cuarta escuela que está recibiendo en este año 2015 las computadoras en toda la Argentina. Así que quisiera que realmente le den el merecido valor, porque más allá de una computadora, yo siempre lo comparo con un libro electrónico que les va a abrir puertas más allá en el estudio y en igualdad de condiciones frente a cualquier otro chico que estudie en cualquier otra institución, sino también que le va a abrir puertas en el futuro cuando les toque buscar un empleo. Todos tenemos que tener igualdad de condiciones y las mismas oportunidades. Y para esto estuvo una presidenta que pensó en ustedes para darles estas mismas condiciones.
Así que les agradezco la atención, que cuiden las máquinas y que le den el uso adecuado del estudio junto a los profesores. Muchísimas gracias. A continuación, le va. Muy buenos días, especialmente a las abanderadas, buenos días, a las autoridades presentes, a los compañeros que nos acompañan, a los papás, a los chicos. La verdad que hoy es un día de alegría, es un día de fiesta para ustedes, me imagino que fundamentalmente, porque van a recibir por primera vez la netbook tan ansiada. Esta aventura de iniciarse en la escuela secundaria también trae estas buenas alegrías, estas buenas noticias, como que a partir de ahora van a tener la netbook. Y esto que ustedes están recibiendo hoy no es porque le tocó a esta escuela la rueda de la fortuna, sino que lo estamos haciendo en todas las escuelas del país. Acá en San Miguel ya hemos entregado más de 30.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias. Y este año, la verdad que la escuela secundaria 21 tiene la posibilidad, porque el esfuerzo y el compromiso de la directora y todo su equipo de conducción con la comunidad educativa hizo posible que hoy la escuela 21 sea la primera escuela de San Miguel que reciba las netbooks los chicos de primer año. Eso es sin duda el resultado del esfuerzo de este equipo directivo, el cual nosotros nos sentimos orgullosos de acompañar. La verdad que Azucena y todo tu equipo son un ejemplo de trabajo en la comunidad educativa para todo el distrito. Por eso también estamos acompañando a la escuela con nuevo mobiliario, estuvimos acompañando a lo largo del verano con la obra de la refacción de los techos. La verdad que acompañar a esta escuela Azucena es un orgullo, es un gusto para nosotros. Y también estamos anunciando hoy que esta escuela va a ser una de las escuelas de innovación, una de las 10 escuelas de innovación que van a empezar en San Miguel a funcionar. La Escuela de Innovación es un programa en conjunto entre el ANSES, el Ministerio de Educación, donde se busca fortalecer y capacitar a los docentes para el uso de las netbooks, para que justamente ocurra eso que tanto vos, Azucena, como Mariana, como todos nosotros queremos que suceda, que es que los chicos utilicen la netbook de la mejor manera posible. Y si me permiten una cosita más antes de terminar y dejarles también el saludo del Viceministro de Educación, de Jaime Persic, que hoy no pudo estar, pero que también les transmitía un saludo enorme a todos ustedes, a los estudiantes. Recién escuchábamos el himno nacional y escuchábamos esa frase que por ahí muchas veces la repetimos y no la analizamos, que dice: sean eternos los laureles que supimos conseguir. Estas netbooks son parte de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Es el esfuerzo colectivo de todos nosotros que pagamos los impuestos, los papás de ustedes, chicos, que pagan los impuestos, ustedes cada vez que compran algo. Es justamente el esfuerzo de toda una sociedad que hace que a través del pago de sus impuestos y todas las obligaciones vuelva ese dinero en este tipo de cosas, en computadoras para ustedes, en dinero para mejorar las escuelas. Es el círculo virtuoso que siempre decimos que es lo mejor que nos puede suceder. Y esto se da en el marco de un Estado que está presente. Es un Estado que está presente en cada escuela, que está presente en cada institución pública, para que sea lo mejor que cada ciudadano se merece. Entonces, también quería recordar esa frase para que ustedes valoren esta computadora como el esfuerzo de toda una sociedad que está apostando por ustedes, chicos. Nosotros queremos y creemos que la escuela sea el mejor lugar para que ustedes estén, para que aprendan, para que se formen como ciudadanos, y que el día de mañana este país, nuestro país, la Argentina, tan querido por todos nosotros, va a ser sin duda un mejor país, y ese futuro depende de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos y lo dejamos con la parte más linda, que es la entrega de las computadoras. Muchas gracias. A continuación se retiran las banderas de ceremonia. Marcos, de primero B, la alumna Cardoso Ludmila, de primero B, el alumno Lareu Jeremías, de primero A. Un aplauso, por favor.
recibe la primer computadora de nuestra escuela, el alumno Lautaro Martinelli de primer año A. Un aplauso, por favor.